Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Muy bien, estimados alumnos y alumnas, vamos a dar continuidad. El día de ayer estábamos viendo situaciones de interfaz de Excel que pues nos, yo entendería que quizás ustedes ya tienen cierto involucramiento con Excel. Pero quizás estábamos como contextualizando. Entonces, esto nos va a permitir terminar de asentar lo que ya conocemos, ¿verdad? Solo permítanme. Le voy a compartir. Bien. Entonces, les decía que ya habíamos trabajado ciertas, imagino que ustedes ya tienen experiencia en ciertas situaciones y lo que estamos haciendo es contextualizar como para que ahora ya tengan más un tecnicismo cómo referirse a Excel, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos cómo ubicarse dentro del menú, que tenemos un menú, un submenú, un comando, un botón y dentro de los comandos o los botones tenemos un subcomando o un subbotón. Esto más que todo para que al momento de estar identificando situaciones se nos facilite un poco. Luego veíamos puntos importantes como los tipos de cálculos que podemos hacer dentro de las celdas y habíamos quedado con una situación de, entre lo más representativo, ¿verdad? La vinculación de celdas, que es como una especie de referencia con celdas, solo que acá estamos tomando un dato, porque yo puedo sumar de varias celdas o sumar de varias celdas de diferentes hojas o incluso de diferentes libros, pero cuando solo lo hacemos en una celda, o sea, que capturamos el dato solo de una celda, estamos haciendo una vinculación de celda. Lo había dejado pausado para el día de ahora para que ustedes pudieran identificar, y más que todo me gustaría que comenzaran a poner mucha atención en la sintaxis que se le va a dar a las diferentes formulaciones que vamos a hacer, ya que yo quiero que ustedes aprendan a que de manera manual ustedes puedan hacer la sintaxis sin necesidad de estar dándole clic, ¿verdad? Dándole clic aquí, clic allá, como para que en un momento dado, si tienen demasiado lejos el dato o para facilitar la eficiencia, puedan hacer la sintaxis. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Me refiero, si ustedes notan, cuando yo hago una vinculación de celdas, o sea, capturo el dato solo de una celda, sin hacer una fórmula, sin sumar, sin restar, sin nada, la sintaxis acá en la barra de fórmulas va a ser el símbolo igual y la ubicación de la celda. ¿Se recuerdan? Ya habíamos hablado de la ubicación de la celda. Ok, sí. Entonces, habíamos hablado por la ubicación de las celdas. Ahora vamos a hacer, voy a borrar este dato, vamos a hacer la sintaxis para capturar el valor que está en una celda en una hoja distinta. ¿A qué me refiero? Le voy a dar igual y en la sesión número 2.3, voy a capturar este dato. Miren, en la hoja sesión 2.3, le doy clic y le doy enter. ¿Qué está sucediendo? Que acá en esta celda estoy capturando el dato que está acá. Pero lo que quiero que aprendan es esto. Vean y pónganme atención. Por ejemplo, lo que hay que comenzar a manejar es la ruta de donde está tomando el dato. Lo primero que hace Excel es colocarle el nombre de la hoja donde ustedes están llamando el dato.
La hoja donde yo estoy capturando el dato se llama sesión 2.3 y tiene un signo de admiración de cierre. ¿Sí? Entonces, digamos, hay que respetar exactamente cómo, si ustedes lo están haciendo manual, ¿verdad? Exactamente cómo yo he nombrado esa hoja. Si ustedes notan, tiene una peculiaridad del idioma castellano que lleva la palabra sesión, lleva un acento en la O. Entonces, si la hoja, si al momento de hacer la sintaxis yo no le pongo el acento, porque para algunos es normal no usar acento con respecto al caso, ¿verdad? O, por ejemplo, si escribiera sesión con C, por decirles algo, al inicio o entrecalado, ya Excel no lo va a reconocer. ¿Por qué no lo va a reconocer? Porque ya el nombre no está exactamente como lo tengo yo digitado en el nombre de la hoja. Entonces, en algunos casos, la mayúscula y la minúscula no influyen mucho, pero sí un punto es un carácter, un espacio es un carácter, un guión medio es un carácter, un número o una letra es un carácter. Entonces, si ustedes lo cambian, ya pierde lo que es la referencia de ubicación del dato. Entonces, en esto que tengo sombreado, me está dando la ubicación de la hoja donde lo está tomando y luego me da lo que ya conocemos, la celda. Me está diciendo que está tomando de la hoja sesión 2.3, que así se llama, ¿verdad? Sesión 2.3 se llama la hoja. Le pone el signo de admiración para diferenciar la hoja con la celda. Lo está tomando de la celda M19. Esto necesito que lo comprendamos y lo manejemos de manera eficiente, ya que en un momento dado lo vamos a utilizar para poder hacer formulaciones dentro de las aplicaciones que vamos a crear. Entonces, al darle Enter, me está jalando el valor de 40. Es decir, que si yo cambio acá, le pongo, digamos, 7 por 5, 35. Ha cambiado también de esta forma acá. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? Bien. Gracias, Yancy. Muy bien. Entonces, con esto tenemos ya como un preámbulo, ¿verdad? ¿Qué falta ver? Vean, quizá falta ver, lo vamos a ver en las vistas ahorita que vamos a practicar la configuración de una página. Y quizás falta conocer un poco que ustedes interactúen con los botones de alineación y el botón de ajustar texto. Les decía que cuando ustedes crean una aplicación en Excel o una tabla en Excel, en la mayoría de los casos, siempre visiónense para que la tabla les quede dentro de una misma hoja, ya sea vertical u horizontal, o en todo caso lo podamos configurar de una manera que podamos, ¿cómo decirles? Podamos imprimirlo de una manera correcta, ¿sí? De una manera correcta. Entonces les voy a mandar el archivo para utilizar en esta sesión. Permítanme un segundo. Solo permítanme un segundo. Les voy a mandar acá la hoja al WhatsApp para que la puedan descargar. Permítanme que tengo tantos grupos que no los encuentro. Ahorita. ¿Será que alguien puede escribir al grupo? No, hoy no. El básico ya lo encontré.
acá. Comparto hoja de trabajo. Y por favor, descárguenlo y me llenan la encuesta que les voy a colocar. Muy bien. Descárguela, por favor, y me validan lo que estamos comentando de poder validar. Bien, ya tengo acá que lo han descargado 9, con eso me basta, ¿verdad? Estamos bien acá. Bien, entonces veamos, lo que vamos a aprender ahorita es a poder trabajar la configuración de una página donde me permita imprimirlo de una manera presentable. Por ejemplo, acá tengo el inventario, tengo el inventario de una bodega que se iba a tomar allá en Guatemala, ¿verdad? Teníamos todo el inventario, íbamos a hacer auditorías a Guatemala y este era uno de los resultados que se tenía. Claro, ¿verdad? Aquí le he modificado los datos para poder presentar. Entonces, si ustedes notan, no sé si ustedes tendrán activado la vista previa, pero en mi caso yo tengo activado la vista previa y puedo notar fácilmente que no, no cabe dentro de una sola página. Aquí me dice que está consumible para 15 hojas, ¿verdad? Digamos, tendría que configurarla para que sea que por lo menos el ancho de la página quepa y después que vaya cayendo de una manera ordenada las diferentes hojas. Fíjense que por lo menos yo les voy a recomendar algo. De mi parte, siempre me gusta colocarle un correlativo acá, número. Le coloco uno, ¿verdad? Y en mi caso, pues le coloco un correlativo con fórmula. Y permítanme. Y lo que trato con este correlativo es de que cuando salga impreso, ¿sí? Cuando salga impreso, permítanme. Cuando salga impreso, un punto de referencia, o sea, tener como algo que. Perfecto, permítanme. Gracias, gracias, Daisy. Hoy sí pueden ver, ¿verdad? Perdón, entonces voy a borrar esto y lo voy a agregar nuevamente. Les decía que en mi caso sí puedo tener una vista previa y que acá solo tengo una hoja. O sea, si ustedes notan, esto se imprime en 15 hojas y se imprime como que fuera tipo cartel, ¿verdad? Que primero se imprime en el montón de hojas y después hay que estarlo pegando para que quepa todo el ancho de la hoja. Entonces, con esto, lo que vamos a aprender a poderlo configurar. Les decía de que yo de preferencia me gusta tener ¿cómo decirles? Tener una columna donde pongo la referencia. Acá, por ejemplo, le voy a poner un correlativo. Y luego voy a copiar esto como fórmula. Todo esto lo van a aprender en el camino, no se preocupen, ¿verdad? Si estoy haciendo esto es porque les voy a dar una clase solamente de esto. Entonces, vean, acá cuando esto salga impreso, yo voy a tener esta columna y, por ejemplo, si me estoy refiriendo con, o sea, estoy discutiendo con alguien, lo puedo referir y decirle, mira, la fila 7
y decime cuánto te dio el conteo de esa fila. Eso yo lo ocupo como para poder tener una referencia cuando lo imprimo. Ya que aquí en Excel es fácil, ¿verdad? Pero como esto al momento de estar en a imprimir, no queda esa parte de Excel. Entonces, vamos a tratar de configurar. Y quizás en el momento de la configuración vamos a aprender muchos más botones. Para saber si me cabe o no dentro de una página, me puedo, como les decía, me puedo apoyar con la vista previa. Si ustedes notan acá, bueno, aparecían unas líneas punteadas que me van indicando si cabe o no cabe dentro de una página de papel BOM. Acá, en la parte derecha inferior, están dos vistas. Miren, está la vista como que fuera un diseño de página, que aquí me da como la previa y me dice que todo esto que está acá cabe en una sola página que yo tengo configurada ahorita como tamaño carta. Y así sucesivamente el resto se va posicionando en las diferentes hojas, ¿sí? Acá es como tener una idea más o menos qué es lo que me va a salir en cada una de las páginas. ¿Lo lograron ver? Delen, y acá tengo la otra donde me dice a dónde están los bordes de cada una de las páginas. Por ejemplo, lo voy a agrandar. Aquí me dice que estoy en la página 1 y este borde punteado me dice que ya llegó al final de la hoja. O sea, yo puedo mover este borde. Miren, lo puedo mover. Sí, lo puedo mover y lo puedo hacer más grande, ¿verdad? O sea, que esa columna quepa dentro de la hoja. Pero hay que tener cuidado cuando configuramos, ¿verdad? Entonces le voy a dar control Z y esto me dice que ya se acabó la hoja. Y este borde que está acá, como continuo, me dice que no está consumiendo toda la hoja. Por ejemplo, si yo lo agrando, si lo agrando o si lo alargo, permítanme, lo agrando o lo alargo, vean, acá estoy. Y acá me está diciendo que llegué al borde final y acá me está diciendo que he llegado a una hoja nueva. ¿Sí? Eso es como para poder saber si estoy dentro de una hoja al momento de querer imprimir. Bien, si quieren interactúen ahorita con estas pestañas para poder identificar lo que les aparece con la hoja que les mandé. Interactúen y me mandan un like o me avisan con el micrófono si lo lograron identificar. A los que tengan la computadora. Bien, ¿lograron interactuar? Ok, entonces voy a avanzar. Entonces veamos, comencemos a configurar. Miren, cuando configuren, yo les voy a dar un procedimiento. Ustedes lo pueden saltear, se pueden saltar el procedimiento según vayan aprendiendo o puedan utilizar las diferentes herramientas. ¿Dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir al menú disposición de página. Lo primero que vamos a hacer para ver si podemos configurar este cuadro, o sea, lo que yo esperaría que por lo menos, yo estoy claro que este cuadro no me va a caber en una sola página. Sí lo puedo hacer, pero me va a quedar una vista de hormiga. Sí, una vista de hormiga de decir, bueno, una vez un amigo me dijo, mira, aquí te mando la oferta, le digo, y me dice, mejor mándame el Excel, me dice, porque yo no, ya no alcanzo a ver esa letra y necesito comprar lentes, ¿verdad? Entonces, porque iba tan chiquito que no lo veía. Entonces, estoy lógico que no me va a caber en una sola página. Entonces, pero por lo menos lo que debo de lograr es que este ancho sí quepa, ya sea en el ancho del horizonte, o sea, de este vista de acá, ¿verdad? Horizontal, sí quepa en esto de acá, o en todo caso que quepa en este ancho de acá, en lo horizontal.
Este es lo vertical, ¿verdad? O lo alto. Entonces, vamos a hacer diferentes pruebas. Lo primero que voy a hacer aquí en disposición de página es asegurarme si los márgenes se están respetando. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando llevábamos mecanografía en el colegio? Los márgenes que nos pedían para una manera que pudiéramos hacerle un hoyo con con el sacabocado, ¿verdad? Y luego meterle un folder, era el que aparece acá, miren, 2.54 por 2.54 con un encabezado 1.27 y 1.27. Entonces, perdón, era este que está acá, 1.91. Entonces, con este le doy clic y ya él ajusta, Excel ajusta los márgenes a lo estandarizado según las transferencias de información de la mecanografía hacia Excel. Si en dado caso yo quisiera cambiarle a una medida personalizada, me voy aquí a márgenes personalizados y acá puedo cambiarle lo que es la separación o la distancia de los márgenes. Bien, puedo ver que por más que le puse los márgenes, no reduce el tamaño. Luego me voy a la orientación de la hoja, lo puedo tener vertical. Si lo pongo vertical, estas líneas punteaditas de aquí me dicen que es una hoja cada uno. O sea, en vez de reducir, lo que ha hecho es aumentar. Vean. Lo que ha hecho es aumentar. ¿Se acuerdan que aquí solo teníamos dos y ahora ya aparecen hasta cuatro? Miren, cuatro, cinco. Entonces lo voy a dejar siempre en horizontal. Lo otro es el tamaño del papel. Sí, lo voy a trabajar en carta. Sí, lo voy a trabajar en carta porque voy a, ¿cómo decirles? Lo más natural es que nosotros imprimamos en tamaño carta o por ahí en oficio, ¿verdad? Entonces, lo tradicional, siempre lo promedio es carta, ¿verdad? Tenemos una carta. Muy bien, aquí hemos agotado tres métodos para poder reducir el tamaño de la hoja. Hemos consumido márgenes, orientación y tamaño. Entonces, vayan los que están practicando y configuren el margen al segundo que aparece acá. La orientación, asegúrense que esté en horizontal y el tamaño que esté en carta, ¿sí? Interactúen en el menú disposición de página. Por ahí me estaban ayudando mandándome unas imágenes, me sirve mucho. Y también me sirve para poder avanzar, ¿verdad? Poder avanzar. Sí. Bien, por acá, muchas gracias. Ya lo configuraste. ¿Quién mandó el dibujo ahorita? Perdón, licenciado, es que me vinieron a buscar y me perdí un poquito de la sesión. Entonces pensé que ya habían avanzado. Tú eres la Y que aparece ahí, ¿no? Sí. Ya lo habías terminado, ya lo habías terminado. Es que yo me adelanté porque pensé que ya se habían adelantado los demás que vinieron a buscarme y dejé un ratito la sesión. Ah, bueno, entonces no hay problema, pues ok, me alegra que ya manejes esto. Bueno. Perfecto. Muy bien, ok, vamos a seguir, ¿verdad? Vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque yo no quiero estar, porque por acá lo que está en escala, digamos, lo que está en escala, mucho lo que hace es irse directamente a la escala. Sí, esta escala es como reducirlo, ¿verdad? Ir reduciendo el tamaño de la tabla, pero es ahí donde se hace la letra bien pequeña o se hace bien hormiguita. Entonces, agotemos medios antes de llegar a la escala, porque la escala va a ser lo último que vamos a hacer. Entonces, lo primero que podemos hacer, no sé si a alguien se le ocurre algo que es lo primero que podemos hacer ya dentro de la tabla, alguien que ya tenga un conocimiento o que tenga una intuición, ¿qué podríamos hacer? ¿No miran algo de más ahí? Douglas, me decís que no tenés micrófono, qué lástima. ¿Se le ocurre qué podríamos hacer para poder cabalear la hoja en lo horizontal?
¿no? Extender el margen de la primera parte. El margen de la primera parte, ¿a qué te refieres? O sea, extender, digamos, la línea esa azul que me sale a mí. Esta blanquita. Ajá. Perfecto. Esta línea no la vas a poder mover aquí en esta vista. Sí la vas a poder mover aquí, mira. Ahí, ajá, Vaya, perfecto. extenderla. Miren, esta es la última. Así como me dijeron una vez, aunque seas el último hombre de la Tierra, mejor que se extinga la especie, ¿verdad? Entonces, esta es como de las últimas decisiones que pueden tomar, porque se les van a desconfigurar. Y cuando quieran regresar a un estado inicial, va a ser bien difícil. Eso dejémoslo como de lo último. No quiere decir que no. O sea, no está prohibido. Así como le dijo Jesús a Adán, ¿verdad? No está prohibido, pero no lo tenés que hacer. Bueno, ok. Esto no está prohibido, pero no lo vamos a hacer. Lo que podríamos hacer primero, miren, vuélense o quiten las columnas que no necesitan. ¿Sí? Por el momento, la que yo no necesito es la columna A. Me la voy a volar y ya me queda posicionada un mejor orden. Es decir, digamos, ya se pega cabal justamente en la A. Si yo le doy vista previa, siempre está respetando el margen. Miren, siempre está respetando este margen. Bien. Lo siguiente podría ser, y aquí vamos a aprender otra herramienta, que yo le dé o que le demos una uniformidad de ancho a todas las columnas. O sea, que el ancho de la columna se haga más pequeño, haciéndolo de dos formas. Miren, ¿cómo lo voy a hacer de dos formas? Por ejemplo, lo voy a hacer en este que está acá, en el C. Si ustedes se acercan aquí a la columna y se acercan con el mouse aquí a la orillita donde está la columna C y le dan clic, van a poder ver los píxeles o el ancho que tiene esa columna. Ahorita tiene un ancho de 28.57. ¿Sí? Al tener clic presionado me da ese ancho de la columna. ¿Cómo la puedo reducir? Me voy, le doy seleccionar a toda la columna, me voy al menú inicio y aquí donde dice formato. En el ancho de la columna, como tiene 28.57, yo aproximada puedo decir que le voy a dar un 15 centímetros. Y vean, ya logré reducir ese tamaño de la columna. El ancho, ¿verdad? El ancho. Este es un método, ¿verdad? El otro método es dándole doble clic. Y vean. Acá ya me lo redujo exactamente al texto más largo que tengo. Como todo el texto dice lo mismo, se ha logrado reducir. O lo otro es ajustarlo yo mismo. Por ejemplo, le doy clic acá y lo voy reduciendo de manera de que pueda verse la palabra que yo busco, ¿verdad? Me aseguro de que ninguna palabra quede oculta. Entonces, lo que puedo hacer esos tres métodos, ¿verdad? En formato, ancho de columna, dándole doble clic acá o moviéndolo directamente. O un cuarto método para hacerlo masivo sería el siguiente. Miren, selecciono el rango, ¿sí? Y una vez he seleccionado el rango, le doy doble clic en cualquiera y ya me la reduce toda al ancho exacto del texto. ¿Lo lograron ver? Ok, practiquen esos cuatro mientras yo paso la lista. Muy bien. Hoy es 27. Alexia del Carmen. Aquí estoy. Hola, Alexia.
Te habías perdido, ¿verdad? Sí, no había podido conectarme a las clases, pero ya me voy Pero a poner al día. qué bueno que estás acá. Daisy Alejandra. Presente. Gracias. Douglas Franklin. Gracias. Evelyn Janet. Presente. Gracias. Gabriela Susana Gaviria. Gaby. No está, ¿verdad? No la veo. Gloria Elizabeth Linares, Glorita. Presente. Gracias. Jacqueline Abigail Díaz. Presente. Gracias. Jenny Marisol Pérez. Presente. Carla Michel. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz Amaya. Presente. Marcela Patricia Aguilar. Presente. Gracias. Marisol Pérez dice presente. Pero Marisol Pérez. Matea de Loina Martínez. Presente. Gracias. Rafael Antonio. Rafa. Presente. Gracias, Rafa. Reina Guadalupe Elías. Presente. Gracias, Reinita. Verónica Yesenia. ¿Dónde está mi alumna Presente. favorita? Gracias. Y por último, Yancy. Presente. Gracias. Voy a repetir, si por si acaso está aquí Gabriela Susana. No, solo ella me hizo falta. O sea, tenemos buena asistencia. Sí está, lo que pasa es que se le acaba de desconectar, pero se está volviendo a conectar. Vale, ya, ahorita vamos a ver. Es Ahorita compañera tuya, Gabriela. sí. Gabriela Susana. Hola, aquí estoy, Ah, gracias. ingeniero. Gracias, gracias. Sí, Bien. necesita. Gracias. Gracias. Bien, continuemos. Bien, entonces practicaron, ¿verdad? Ok, entonces, si ustedes notan, todavía no hemos logrado de que la hoja se logre centrar o se logre ubicar en una sola hoja, por lo menos en la parte horizontal, ¿verdad? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Por acá voy a reducir este también y acá voy a ver si puedo reducir más este. Aquí ya lo logré más. Bien, lo que voy a hacer, ¿cuál de estas celdas creen que podemos seguir reduciendo? De todas las que están acá, ya casi, ya hemos llegado a dos páginas y hemos quitado una columna. ¿Cuál podemos seguir reduciendo? La G. La G. Voy a hacer esto, mira, de Loina. Voy a reducir la G porque en concepto. En referencia al tamaño del texto que tengo acá, me logra caber, pero en el encabezado no me cabe. ¿Lograron ver? Entonces, ¿qué sucede? Digamos, Pero lo podemos centrar, ¿verdad? lo podemos centrar, perfecto. ¿Qué sucede? Correcto. ¿Se recuerdan primero la primera recomendación que les hacía? Traten de poner textos. Digamos, puntuales, ¿verdad? No una descripción tan grande, porque ocurre eso, porque se le va a alargar mucho. Lo que me decía Rafa es lo siguiente, miren, lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla con control shift y la flechita hacia abajo, me va a seleccionar toda la tabla una vez le he seleccionado. Y voy a activar este botón que está aquí, miren, lo logran ver, ajustar texto. Aquí le he quitado, ¿verdad? Cuando queda hundido, ya queda ajustar texto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el texto que yo tengo de manera horizontal se reduce y queda de manera vertical. Eso nos va a permitir ir comiendo más papel hacia abajo
y no hacia un costado, o sea, que no nos va a quedar tipo cartel, sino que va a ir corriendo hacia abajo. ¿Lo lograron ver? Entonces, seleccionen la tabla, ya sea dándole clic sobre la tabla, ¿verdad? Se barren hacia abajo con el mouse o le dan control shift, flecha hacia abajo y luego le ponen, le activan el botón, aunque lo tengan, o sea, desactívenlo y actívenlo si ya lo tiene para que lo aplique a toda la tabla. Y una vez ustedes logran eso, ajustan estas columnas de manera manual. Miren, vean, acá puedo obtener un ajuste más. Acá no me deja verlo, aquí ya está. Acá ya me permite tener un ajuste. Acá también y acá también, vean. Y vean lo que va a... Esto todavía, este que dice artículo todavía no lo vayan a tocar. Este no lo puedo reducir ni este porque ya llegó a su máxima expresión, máxima reducción. Reviso de que no esté ningún texto oculto y ya tengo una nueva opción. Y si ustedes notan, solo me faltan estas cinco columnas para que quede dentro de la hoja. Trabajen eso ahorita. Lo que tienen la computadora, traten de seleccionar todo, le dan a ajustar texto y luego reducen las columnas, a excepción esta que dice artículo, a excepción esa que dice artículo, por favor, porque ya les voy a explicar algo que les va a ocurrir cuando lo quieran reducir. No sé, Janet, si había seguido ese procedimiento para reducirla, para poderla configurar. Está bien concentrada, Yanel. Quité la concentración. Sí, con honestidad, no. Yo lo había hecho todo Con la escala. manualmente. Ok. No sabía que existían esos métodos. Eso me ayuda a unificar el conocimiento. Perfecto. Fíjense que me agrada que tengan la cámara puesta porque logro interactuar con ustedes. En el aspecto de que le voy dando seguimiento. Si están practicando y evitamos, digamos, estar ahí sí o no, ¿verdad? Preguntándole sí, no. Por acá Douglas ha mandado un avance, etcétera, etcétera. Acá Douglas, tené cuidado con la columna de código que la has reducido mucho porque si te fijaste aparecen numerales. Eso te indica los numerales que la has reducido mucho y el dato no se logra ver, tanto en código como en costo. Trata de agrandarlo un poquito más. Jackie, todo bien, muy bien, me parece. Y de Loina, también de Loina tiene un problema con el costo, redúzcalo un poquito más. Vean, por acá, poneme atención de Loina. Si ¿sí? Tú tenés esta casilla de acá, mira, el numeral lo tenés sin el formato, ¿sí? Poneme atención ahorita aquí a la cámara, a la pantalla, hace lo siguiente. Por ejemplo, selecciona la columna que está a la par. O sea, en vez de, yo voy a seleccionar aquí, ¿verdad? Pero tú seleccionas la columna donde dice bodega, yo la voy a seleccionar acá y agarras esta brochita que está aquí. Esta brochita le das clic y luego la pones siempre sobre la columna, en este caso la columna A, y te va a copiar el formato. Ahí te va a pegar datos y todo lo demás, pero por el momento te puede servir para ayudar. ¿Lo lograste ver, Deloina? ¿Me lo puede repetir de nuevo, por favor? Ok, Creo que no lo vi. con gusto. Te lo voy a mover hacia acá. Te decía que tú lo vas a hacer entre la columna A y B, ¿verdad? Agarrás la columna B, yo voy a agarrar la columna L para que se pueda ver acá. Agarro la columna L. O sea, le doy clic sobre la L, ¿verdad? Me va a seleccionar toda la columna hasta el infinito. Y luego le doy en la brochita que aparece acá, en copiar formato. Le doy clic y luego le doy
sobre la columna M, en tu caso le das sobre la columna A y ya te va a pegar un formato con el mismo color y todo lo demás. ¿Sí? Okay, gracias. Perfecto. Para que te quede todo uniforme la tabla, miren, hay algo que vamos a aprender es, por ejemplo, muchos hacemos esto, mire, de arrastrar. Cuando yo he arrastrado acá, ¿qué pueden notar acá? Para que vayan teniendo la agudeza, ¿qué pueden notar cuando yo arrastré aquí? ¿Qué pueden notar? Mucho arrastramos para poder jalar una fórmula, pero ¿qué notan cuando yo arrastro? Por ejemplo, aquí, ¿qué están Se perdió notando? el formato. Se perdió el formato, ¿verdad, Marcela? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes me van a decir a mí, mire, eso es insignificante. Yo fui a dar una consultoría donde al momento de firmar la oferta, cuando yo la imprimí, la primera hoja me salió bien, ¿verdad? Y en el revés y derecho me salió al revés. Y me dice la persona que iba a firmar, no, hombre, me dice, sí, mira cómo traes la hoja de oferta, o sea, quiere decir que estamos comenzando mal tu consultoría, man. Entonces, ustedes se van a encontrar con personas a veces tan delicadas en temas de forma estética que hay que cuidar todos esos puntitos. Entonces, por eso mismo le estoy dando una recomendación a que puedan tener todo el enfoque de las mismas, de un mismo formato, ¿verdad? Entonces, continuemos. Miren, lo que va a suceder es esto. Digamos, ya redujeron todo lo que podían. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reducir el nombre, ¿verdad? Porque el nombre está demasiado largo y no me deja verlo. Entonces, lo que vamos a hacer es reducirlo más o menos un cálculo hasta acá. Por ejemplo, voy a agarrar de referencia ese que dice avena molida de 350. Este que está acá, ¿verdad? Este que está acá. Y lo voy a llevar hasta aquí. Pero si ustedes notan, no se sigue viendo la descripción completa, como que se haya ocultado, como que no tuviera activa esta celda, ¿verdad? Este botón. Entonces lo que hago es darle doble clic acá y ya me lo apertura, ya me lo abre. ¿Sí? ¿Lo vieron? Darle doble clic acá. Pero como son muchas celdas, no voy a ir una por una. ¿Sí? Póngame atención a esto. No voy a ir una por una. Entonces lo que voy a hacer es seleccionarlo. Sí, le doy clic a una celda, ¿verdad? Le doy clic al número, aquí al número, al 6, por ejemplo, al 6, y sin soltarlo, selecciono. Y en cualquier celda, por ejemplo, yo le doy clic y vean, ya me lo agrandó. Hay que revisar, ¿verdad? Acá, bueno, aquí está completo, quizá por eso no se agrandó. Aquí está completo, está completo, está completo. Esa es una opción. Pero si ustedes notan, no todas tienen el mismo ancho. O sea, si este va a tener un ancho, también este debería tener el mismo ancho. Entonces, la otra opción podría ser que aquí tiene un ancho de 30, un alto de 30, perdón. Entonces, vuelvo a seleccionar. Vuelvo a seleccionar. Si quieren, trabajemos con el segundo método, pero les estaba enseñando las dos formas, ¿verdad? Me voy al menú inicio. Aquí al menú, submenú celda, y le digo que el alto le dé 30. ¿Sí? Le dé 30. Y acá lo que ha hecho es que todas las celdas, independientemente ocupe o no los 30 centímetros que tiene de alto, me las va a dejar uniforme. O sea, ya no se va a ver una celda alta y una celda baja, sino que me la ha dejado de manera uniforme y presentable. Recuérdense que estamos aprendiendo a configurar de manera presentable. ¿Lo lograron ver? Veamos si lo podemos imitar. Ya de Loina logró arreglar el formato. Qué bien. Que vayamos aprendiendo rápido. Pero se nos fue, ¿verdad? Ah, no, ahí está. Ya la vi. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo decirles? Tratemos de imitar esa parte. Y si ustedes notan, miren, ya me quedan dos filas por meter.
Sí, dos filas por meter. Muy bien, vamos a ver lo que están mandando. Aquí Douglas, gracias Douglas por participar siempre. Perfecto, muy bien, muy buen trabajo. Antonio también, muy bien Antonio. Acá Antonio, donde dice bodega, también lo puedes reducir un poquito más. Mira, dale doble clic sobre la rayita de la B, de la columna B, y lo puedes hacer todavía un poquito más pequeño, al igual que la familia, si en dado caso te satisface, igual la columna ahí donde dice disposición del sistema. Bien, entonces avancemos, ¿sí? Avancemos. Entonces, miren, voy a hacer un resumen rapidito. Primero, ¿verdad? Respeté los márgenes, o sea, puse un margen presentable, le puse una orientación horizontal, le puse un tamaño carta. Luego me eliminé todas las columnas innecesarias e incluso puedo eliminar filas innecesarias. Luego de eso, digamos, redujimos las celdas, aún así, las columnas, ¿verdad? Aún así, no me cabía. Luego de eso, lo que hicimos fue ocupar el botón ajustar texto de manera que se logre posicionar de manera o vertical. Aún así no me cabían, logré reducir, aún así no me cabían y me quedan todavía dos celdas para ver qué continuamos. Bien, miren, bien. Perfecto. Luego tenemos aquí un área de impresión, que esto nos ayuda para poder imprimir rápido, pero más que todo esto se lo voy a recomendar cuando sean cuadros pequeños. ¿Sí? Bueno, veamos. ¿Logran ver aquí en disposición de página, logran ver esta que se llama escala? Entonces, esa escala es como cuando los ingenieros o los arquitectos ocupamos el escalímetro para reducir algo grande a algo pequeño, a un plano, o ahora en todo caso, un AutoCAD. Entonces, ¿qué sucede? Noten acá, miren, pongan la vista en esta rayita blanca que está acá. Y yo le voy a comenzar a dar clic aquí donde dice escala. Y se van a dar cuenta de algo. Cuando le doy clic, vean, la rayita pasó de la J a la K, pero se ha reducido a un 95%. Si le vuelvo a dar clic, la rayita no se movió. El 85% ya la rayita quedó cubierto. O sea, decir, toda la tabla en teoría cabe dentro de lo horizontal de la hoja de papel. ¿Cómo verifico? Me voy a la vista de diseño de página y ustedes pueden ver que me cupo en una sola hoja ya el ancho. Todo esto es porque está reproducido para acá, ¿verdad? En su momento lo tengo que eliminar. Entonces, vean, ya me cupo en una sola hoja. ¿Lo lograron ver? Hagan la reducción ustedes al 85% o intenten según la configuración que le han dado. Bien, ya Adeloina ya le logró cuadrar, solo la operación de multimar, donde dice operación de Adeloina, hace un poquito más grande la columna para que la palabra multimarcas te quede correcta, o sea, te quede bien escrita en lo horizontal, porque se mira un poquito así como no tan agradable el hecho de que la S quede abajo. Acá tenemos perfecto, muy bien para Jenny, creo que era, ¿verdad? Janet, perdón. Y Rey. Ok, muy bien, perfecto, perfecto. Si ustedes van notando, van notando
le va apareciendo un camioncito por ahí, ¿verdad? Y esto se llama un encabezado. Bien, aquí ya logramos que si yo imprimo esto, me va a salir de una manera ordenadita y una manera de que pueda ir cayendo de arriba hacia abajo. Pero nos vamos a ir a imprimir títulos. Miren, aquí le vamos a agregar ciertos atributos. Ustedes ya los tienen hecho porque se me olvidó quitárselo, ¿verdad? Porque siempre me queda como, esto lo ocupo como pizarra y se me olvida borrarla. Pero vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a borrar y ustedes solo se fijan para poderlo ver. Le voy a dar a imprimir títulos. Acá donde dice hoja, le voy a borrar este rango. Acá donde dice encabezado, me voy a ir acá donde dice personalizar encabezado y le voy a quitar esta información. Le voy a aceptar. Aquí en pie de página, le voy a quitar esta información. Márgenes y página. Ok, le doy a aceptar. Entonces, digamos que esto es como su estado natural. Así van a encontrar la hoja de Excel cuando comiencen a trabajar. Si tú le das vista previa, vas a notar algo. Acá me aparece el encabezado, no tiene ninguna información en los márgenes y no tiene números de página. Al darle con el scroll, el encabezado y toda esta parte verde de acá se pierde, ¿vean? Comienza como a caer en la fila que se quedó. ¿Sí? En la fila que se quedó. Entonces, para mí no es muy agradable imprimirlo así porque se pierde el encabezado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocupar el imprimir títulos. Le voy a dar clic en imprimir títulos y le voy a decir que repita las filas. Cada vez que se brinque a una nueva hoja, siempre me va a repetir esas filas. ¿Cuáles filas quiero que repita? Quiero que repita desde la fila 1 a la fila 4 para que siempre aparezca el título de la tabla y sus encabezados. Por eso que tenía de 1 a 4. Le doy clic acá. Selecciono y le doy a aceptar. Vean, le voy a dar vista previa y ahora aquí tenemos el encabezado. ¿Se recuerdan que cuando le daba, pasaba a la siguiente hoja no aparecía? Ahora sí aparece. ¿Lo logran ver? Hagan ese paso, por favor. Bien, ¿lograron configurar esa parte? Sí. Perfecto. Avancemos para aprovechar los últimos minutos, ¿verdad? Luego nos vamos a imprimir títulos y acá en encabezado le podemos poner, digamos, le podemos poner número de página y por ahí si ustedes quieren ponerle algún logo, le pueden poner. Antes de esto, acá en esta hoja de acá, en esta vista de acá, al agrandarlo, ¿verdad? Sí. Acá tienen, miren, tienen como para poder poner encabezados de manera rápida, pero aquí no les permite poner, bueno, aquí tienen el menú para poderlo poner, pero, por ejemplo, si quieren poner número de página, le dan clic acá, le ponen D y le ponen número de páginas. Luego le dan vista previa y ya les aparece aquí arriba. Miren, ya les aparece aquí arriba. Esa es una forma de trabajar, pero nos vamos a ir al botón, ¿verdad? Nos vamos a ir al menú. Entonces, es lo mismo, solo que allá lo vamos a ocupar desde aquí, desde imprimir títulos. Entonces me voy y le digo que en personalizar encabezado. Acá donde dice la sección izquierda, porque el encabezado está dividido en tres partes, miren, en tres partes. Le voy a decir que quiero poner un logo. Me voy aquí donde dice imagen, insertar imagen. Busco una imagen que tenga en mi computadora o el logo de la empresa, de la institución, no sé.
Y le voy a poner este chequecito que está acá. Le doy insertar y le doy aceptar. Perdón, acá, ¿verdad? Acá le voy a poner en medio, le voy a poner inventario de bodega de Guatemala. Entonces acá en el encabezado le he colocado el logo, solo que el logo hay que tener cuidado de que tenemos que ir a prueba y error, ¿verdad? Porque a veces queda muy grande. Una de dos, o le muevo el encabezado, la altura del encabezado, o busco un logo que lo voy haciendo cada vez más chiquito para que pueda caber dentro del margen del encabezado. Le doy a aceptar y luego aquí donde dice pie de página, aquí le digo personalizar pie de página. Acá a un costado le voy a poner el número, ¿verdad? Aquí dice insertar número de página. Esto solo me inserta el número de página. Luego le escribo la palabra de, le doy espacio y aquí me pone el total de página. Es decir, me va a decir una de dos, dos de dos y así sucesivamente. Y le doy a aceptar. Miren, acá tiene una imagen, ¿ven? Una de uno. Me aparece inventario de bodega de Guatemala y acá me aparece el logo del encabezado. Al darle a aceptar y darle vista previa, acá tengo el logo, acá dice inventario de Guatemala y acá dice está la numeración. Si yo de manera rápida lo quiero corregir para que aparezca el logo, vamos a hacer lo siguiente. Activo los márgenes acá y veamos si lo puedo bajar. Vean, aquí de manera rápida lo he bajado de tal manera que el logo me logre salir, aunque va a consumir más páginas, ¿verdad? Entonces voy a dar un vistazo a qué es lo que está haciendo. Miren, aquí todavía tengo un margen para poderlo agrandar. Voy a ir y lo que falta acá nada más, vean, acá me va a imprimir en 9 páginas, me va a imprimir todo el reporte. Y todas estas hojas me las tengo que volar. Ya les voy a decir cómo. ¿Cómo hago? Sencillamente lo que hago es selecciono, ¿verdad? Y le doy eliminar. Vista previa. Me sigue apareciendo esta de acá. Voy a reducir lo más que pueda. Y voy a correrme un poquito más. Todavía me sigue apareciendo, no sé por qué, cuál está agarrando, me voy a ir esta de aquí. Entonces me está agarrando esta, miren, me está agarrando esta en la vista acá, entonces me la voy a volar. De aquí me la voy a volar o le voy a hacer esto. Le doy a aceptar. Y le doy guardar, recuerden estar guardando, ¿verdad? Y vean, ahora sí, ya está configurado en 9 páginas. Tiene un logo, tiene un encabezado y tiene un control de páginas. Entonces, cuando yo imprima esto, me va a salir en 9 páginas continuas. De preferencia, utilicen revés y derecho para que ahorremos un poco el tema del medio ambiente, ¿verdad? Y tengo la referencia de que si yo quiero ver un resultado, me ubico con esta columna de acá. 1, 2, 3, 4. Tiene el logo de la empresa, tiene el nombre del título del reporte, ¿verdad? Porque hay quienes no le ponen nombre a las tablas y tiene la cantidad de páginas a imprimir. Y me regreso a la vista normal. Acá lo pongo al 100% y acá hemos configurado una tabla grande de tal manera que se vea un poquito más presentado. ¿Se logró ver? Graben, ¿verdad? Graben por cualquier cosa. Y traten de imitar. Y rápido para terminar, miren, pónganme atención. Acá en imprimir título, solo quiero terminar lo último. Mañana les voy a enseñar el área de impresión. Acá. Quiero ver. Bueno, esto que está acá es lo mismo que veíamos acá en la escala. Acá donde dice hoja, miren, logran ver que aquí donde dice orden de las páginas tiene una zigzag de arriba hacia abajo.
luego hacia la derecha y luego de arriba hacia abajo. ¿Eso qué me está diciendo? Que si lo que va a hacer es que si hay hojas de arriba hacia abajo, va a imprimir la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta llegar a la 9. Si en dado caso tiene más a la derecha, se va a brincar otra vez hacia arriba y va a imprimir de arriba hacia abajo. Si está hacia la derecha, lo que va a hacer es comenzar a imprimir de el 1, ¿verdad? Se va a tirar a la derecha, va a regresar a la izquierda, a la derecha, siempre y cuando tenga más hojas a la derecha. Pero acá, como lo hemos configurado a una sola hoja, solamente se va a ir hacia abajo y lo va a tirar. Le dan a aceptar y ya tenemos esta parte de acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Les voy a, a subir el video lo más rápido posible por si lo quieren practicar. Pero con esto ya hemos contextualizado la interfaz de Excel, hemos contextualizado cómo configurar una página para imprimir. Y lo último que me faltaría es usar el área de impresión. Pero esto más que todo se lo recomiendo para tablas pequeñas que solo cubren un área. Por ejemplo, vean, se lo voy a hacer rapidito, realmente en 2 minutos, se lo voy a hacer rapidito. Si yo quisiera que solo sacara los 10 primeros datos, miren, lo que voy a hacer es esto. Le doy clic acá. Selecciono los 10 primeros datos. Le doy establecer área de impresión. Y cuando le dé vista previa, solo me va a imprimir los 10 primeros datos. Porque es lo que he seleccionado. ¿Sí? Para eso sirve el área de impresión. ¿Sí? Entonces, si lo quiero deshacer. Si lo quiero deshacer, sencillamente me voy a área de impresión, borrar área y ya vuelve a su estado natural. ¿Lo vieron? Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro como la horchata? Por el momento sí, todo bien. Perfecto. Yo sí tenía una pregunta, pero lo que pasa es que tengo mi Excel en inglés y me cuesta un poquito estar buscando los nombres. Okay, dime, los que quieran desconectarse se pueden desconectar, ¿verdad? Me voy a quedar con Daisy, de cada caso, para solventarle la duda. Si quieren, ya pasamos de la hora, se pueden salir. Dime, Daisy. Pasen Gracias. lista. Es que yo tengo mi Excel en inglés y me cuesta un poquito estar, digamos, como viendo lo de los nombres en los cuadros. Ok, digamos que ahí lo que tenemos que hacer, Daisy, es usualmente la ubicación de los botones está en el mismo lugar. Por ejemplo, este sería el quinto menú. No sé si infográficamente te aparecen igual, o sea, me refiero a que digamos. ¿Ves todo estos iconos? Por esos iconos te puedes guiar. Sí, me guío por los iconos, pero como a veces está hablando bien rápido, no logro captar a dónde es que me tengo que meter, porque digamos esto de la página, del encabezado de la página, no lo había encontrado hasta ahorita que volvió a ver lo del encabezado, lo del área de impresión. Vale, entonces hagamos algo. Ajá. Si en dado caso voy muy rápido, parame. O sea, tú que tienes micrófono, parame y yo con gusto te ubico donde está. Aquí lo que Okay. te tocaría ahorita es ver el video de manera más pausada. Ajá. Como yo voy avanzando, ¿verdad? Acuérdate que solo es una hora y a veces yo les pregunto preguntas, dudas y no me respondes. Yo el silencio manda, ¿verdad? Otorgo. Pero está bien. con toda confianza, dime, mire, ingeniero, dice que lo tengo en inglés. Puede decirme más o menos, ¿vale? Entonces yo te lo ubico. Vale. Está bien. Gracias. Ok. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime, Susi. Vaya, yo quité la imagen que usted tenía por defecto, que era el camión, y puse una imagen X. ¿Cómo fue que la hizo pequeña para configurar los márgenes?
Vaya, no es que la haya hecho pequeña, te voy a Explíqueme pues, por favor. compartir, ¿verdad? Ok, no es que la haya hecho pequeña, sino que lo que hice fue mover el encabezado, ¿verdad? No sé si logras ver acá en la inferior derecha una, como que fuera una página con unos márgenes. Mira acá, por lo pequeño que está en la vista previa, al darle clic, ¿me habilita los márgenes o no? ¿Cómo los habilito? Por eso te digo, no sé si lo logras ver en el mío, porque cuando tú le des vista previa, te tienen que aparecer. Por lo menos en mi versión me aparece. En la mía me parece así como lo tiene usted ahorita ahí, solo el cuadrado, pero sin ver los márgenes. Vaya, entonces andate a la derecha inferior y hay dos botones. Ajá. ¿No? ¿Ya lo viste? No sé si te Ah, está. ya lo vi. Entonces dale clic al margen y te va a aparecer así Genial. como cuadriculado. ¿Ya lo No, igual viste? me sigue esa. No, igual me sigue. Me fui a la derecha, en la parte inferior. Ajá. Ah, sí, ya. Ahora solo mueve las rayitas para abajo, ¿verdad? En los puntitos negros, en los cuadritos negros, agarrarlo y hasta llegar hasta la imagen que se te logre ver. De preferencia, no vas a poner la foto así de tamaño título, sino que pone una foto pequeña. ¿Cómo estás, hermano? ¿Lo pudiste hacer? Daisy, ¿Susy, lo pudiste hacer? Se me bloquea el internet, lo siento. ¿La qué? El Inter y la compu se me congeló. En la compu de Rafita lo voy a ir a hacer porque Vaya. los dos estamos con la misma inquietud. Si no, el video te lo va a subir y lo puedes ver casi en los últimos minutos. Vaya, está bueno. Muy bien. Pasen una feliz tarde a todas y todos. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Gracias.